Bueno, continuamos en Quién tiene la razón. Veíamos algunas imágenes de agresiones a las mujeres y ayer en el Agustino se dio otro caso, la víctima número 161 en lo que va del año. Señores, 161 feminicidios, una cifra récord en nuestro país. Estamos matando a nuestras mujeres. Así de cierto, así de espeluznante. Y el caso del Agustino es realmente para escarapelar el cuerpo a cualquiera. Un sujeto llega a la casa con un cuchillo, mata a la mujer, mata a un menor de 3 meses de edad, mata al hijo de la mujer de 15 años que intentó defenderla, intentó defender a su madre, por intentar defenderla, muere acuchillado por este agresor, por este salvaje. Y sus otros dos hijos, tenía dos hijos más, salen corriendo a tratar de protegerse. Uno de ellos está con un pronóstico reservado, entendemos, y otro menor que llega donde una vecina totalmente ensangrentado porque de todas maneras recibió cortes. Luego, el sujeto, para tratar, digamos, de esconder la evidencia, prende fuego a la vivienda. La policía tardó en responder pese a la denuncia que hacían los vecinos. Esto grafica realmente el panorama que vive y que enfrenta nuestro país. Y estamos en esta mesa de análisis con tres candidatas al Congreso de la República: Rocío Silva Santiesteban, candidata del Frente Amplio con el número 2, Valeria Mesarina, candidata del APRA con el número 9, y Lucía Alvites, candidata por Juntos por el Perú con el número 14, que les agradezco por acompañarnos esta noche y empezar, no sé si ya con el caso en particular que es detestable, sino con lo que ya esto representa para el país y si realmente estamos tomando las medidas necesarias, porque esto no se arregla solamente aumentando las penas, lamentablemente. Aquí hay cosas que hacer en el corto plazo, desde cómo atendemos estos casos, cómo la justicia reacciona, cómo reacciona la policía, pero también qué hacemos en el mediano y largo plazo para empezar a cambiar la mentalidad de muchas personas. Por favor. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y de compartir la mesa con las compañeras candidatas. Bueno, primero también decir que estamos indignadas, las mujeres creo que estamos muy indignadas, estamos muy dolidas, estamos hartas porque se viene matando a las mujeres en la cara de la gente, delante de todo el mundo, y al parecer nadie, ni el Estado, ni los policías, ni los jueces pueden protegernos. Lo que ha pasado, ¿no?, el fin de semana en el Agustino, lo que viene pasando en el Perú, la cifra de 161 feminicidios, la más alta de toda la década, indica que lo que está matando a las mujeres es el machismo instalado en la policía, el machismo instalado en los jueces, que lo que hace es actuar con desidia y con desprecio. Es un Estado que desprecia a sus mujeres. En el Perú la vida de las mujeres no vale nada, porque estamos ante un problema sistemático, un problema general que viene sucediendo, y profundizándose, de forma que, creo yo, ya estamos en una emergencia nacional, estamos en una crisis nacional donde hay en la práctica una violencia segmentada contra las mujeres, donde nuestra vida corre peligro permanentemente como hijas, como hermanas, como madres. Uno se preguntaría, por ejemplo, ¿no?, ¿cuántos sentenciados por feminicidio hay en este momento en la cárcel? No hay muchos sentenciados por feminicidio, hay más sentenciados por homicidio, y uno de los problemas graves, buenas noches a todas, es el siguiente. El problema es que tenemos mucha normativa, hay múltiples normas, proyectos, políticas, planes, etcétera. El problema es que no se cumplen. Y eso, mira, fíjate, Omar, en el caso del feminicidio del Agustino ha sido palpable, porque los vecinos todos han indicado que se llamó a la policía varias veces, incluso una vecina fue a la comisaría caminando para llamar. Estaba a 2 cuadras. Sí, a unos metros. Exacto. A 2 cuadras. Se demoró una hora. Exactamente. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que hay, como dice Lucía, una desidia, y eso abona la impunidad. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Y otra cosa también muy importante, y yo respeto mucho a la ministra de la Mujer, pero sin embargo, ella tiene que defender a las mujeres y no a los policías. Ayer la escuché y la sentí demasiado tibia en relación con lo que había sucedido en esa comisaría, porque lo primero que se tiene que
hacer es denunciar al comisario y a todos los que están para abajo. Porque ella es la llamada a fiscalizar todas esas políticas que no se cumplen. Y para que se cumplan tiene que haber una empatía de parte de los policías, de parte de los operadores de justicia, etcétera. Porque hay un tema que es cierto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el tema del presupuesto general de la República, tanto para el 2019 como ahora para el 2020, los recursos para atender estos casos han aumentado. Pero la ejecución está en 38%. Ese es el problema. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el liderazgo de la ministra de la Mujer? ¿Dónde está el liderazgo del ministro del Interior? Por capacitar a sus policías en estos temas de protección a la mujer. Prácticamente no existen. No solamente, como decía acá nuestra querida amiga, tienen el rol de fiscalizar que el tema de feminicidios reduzca, ¿no? Se reduzca. También tienen... hay programas sociales. Hay programas sociales que empoderan a la mujer, que prácticamente han desaparecido en su gestión en el Ministerio de la Mujer. ¿Dónde están esos programas? Como le iba comentando acá afuera, el 58% de las mujeres crea una microempresa, busca su independencia económica. Sin embargo, no tienen el acompañamiento del Estado para desarrollar su independencia, también que es uno de los factores por la que la mujer soporta este tipo de vejámenes. Yo estoy recontra indignada, muy indignada por lo que está pasando. Las mujeres están muriendo y nosotros estamos contemplando. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Leyes más drásticas. A las personas que hacen abuso con las mujeres, que matan a las mujeres, ¿cómo se les puede llamar? ¿Seres humanos? No. Pero tiene que ver... No solamente un tema punitivo. Sí, a ver, el año pasado, en mayo, se aumentó la pena de feminicidio, la pena mínima, a 20, 25 años. Y la máxima cadena perpetua. Y sin embargo, en todo ese año, o sea, de mayo del año pasado al mayo de este año, no bajaron las cifras. No es un tema solamente de decir, no, vamos a aumentar las penas, porque ya no se puede aumentar más. ¿No? A otros sectores hablan, por ejemplo, de pena de muerte. Hay varios feminicidas que de ahí se matan. O sea, es una burla hablar de pena de muerte porque no les interesa su propia vida. Claro, no les interesa su propia vida. Pero ¿cómo atacamos el problema entonces, pero de corto plazo? Porque claro, hay temas de mediano y largo que se tiene que trabajar desde el colegio, de los más pequeños, en el corto. Pero de corto plazo, Omar, es urgente, urgente. Mira, una cosa es empoderar a las mujeres, es cierto, pero otra cosa urgente es trabajar con los varones. O sea, acá hay un punto fundamental y es que las masculinidades en nuestro país son masculinidades que brotan de un machismo, pero duro, ¿no? Muy duro, y está muy asentado dentro de nuestra cultura peruana en general. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente plantear elementos, pero exigirlos inmediatamente para que haya, para que en primer lugar los operadores de justicia se identifiquen con la víctima y no con el agresor. O sea, ¿por qué a las víctimas, no solo de feminicidio, sino a las víctimas de violencia sexual, incluso a las niñas, se les hace preguntas completamente incoherentes, prácticamente echándoles la culpa a ellas? ¿Por qué se trata de esa manera a las mujeres? O sea, ¿por qué se nos trata así en las comisarías? ¿Por qué el ministro del Interior? O sea, por supuesto, el Ministerio de la Mujer tiene una indicación política, pero y el Ministerio del Interior, ha recibido mayor presupuesto que el Ministerio de la Mujer en este año. Entonces, a mí me parece que uno de los temas fundamentales dentro del Ministerio del Interior es la capacitación de todos los operadores, de los policías, de las mujeres policías, para que puedan ser empáticos con la víctima. La educación también tiene que venir desde los colegios. Con enfoque de género. Exacto. Tenemos que educar desde las aulas de los colegios. Con enfoque de género. Sí. Bueno, como actualmente se ha venido tratando el tema del enfoque de género, yo discrepo, pero creo que... Me imaginaba. Es que creo que esta cosa hay que sincerarlas. ¿En qué discrepa el enfoque de género? En algunas lecturas que han sido bastante controversiales, por decirlo menos, ¿no? Pero este no es el punto. El tema es que tenemos que educar a los niños que van a ser padres desde los colegios, y educarlos en relación al respeto hacia la mujer y al respeto a sus niñas que van a tener. Entonces yo creo que con ese tipo de educación vamos
a lograr un país sin tanta violencia. Pero lo que busca el enfoque de género es justamente eso, sí, además, empoderar y demostrarle que las niñas pueden ser y son totalmente igual que los varones. Así es, correcto. Y sabes qué, Omar, que también me parece importante precisar, ¿no? Que tiene que ver con lo que mencionaba Rocío. O sea, ¿qué está fallando, ¿no? Porque hay más dinero, o sea, hay más recursos económicos, están las normativas, ¿no? Hay un montón de mecanismos, de leyes, de normativas nuevamente que están en esta lógica de sancionar, prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, pero hay un problema en el tema de la articulación de los sectores y las medidas de protección. Y las personas, están fallando las personas. Va la policía una mujer a denunciar, el liderazgo ¿y qué hace el policía? El policía no llama a un juez para que dicte, como podría hacerlo y le dice la ley, para que dicte medidas de protección. No. Pasan 10 días, 20 días y la mujer posiblemente ya está muerta. Entonces estamos ante un estado, ¿no?, que llega cuando la mujer está muerta. Entonces nuestra propuesta que hemos estado trabajando es, por ejemplo, castigar con el separamiento, ¿no?, con la separación, perdón, del funcionario policial, del juez, si es que no actúa con celeridad en una denuncia de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Y lo otro también que podemos hacer, creo yo, Mari, y ahí voy a ser completamente sincera, que es que en estas elecciones que vienen, mirar qué dicen los candidatos y los partidos, qué dicen sobre el enfoque de género, qué dicen o cómo se han comportado como gobierno y como bancadas para arreglar y solucionar el problema de violencia de género y el problema de la violencia contra las mujeres, porque como mujer, yo personalmente, como madre, como hija, estoy indignada y veo que quienes han estado en el Congreso mayoritariamente no han cumplido con proteger a las mujeres en el Perú. No solamente eso, sino también quienes han estado en el Congreso han votado muchas veces en contra, ¿no? En contra del tema de paridad y alternancia, por ejemplo, ¿no? Y han sido mujeres las que han votado en contra de eso, ¿no? Entonces a mí también me llama la atención, porque en verdad yo creo que más allá de nuestras diferencias que las tenemos, las tres estamos indignadas por la misma situación, porque el Perú lo está. En relación a lo que yo represento, el Partido Aprista siempre ha estado a favor de las mujeres. Hemos sacado leyes de la igualdad de oportunidades de mujeres, hemos fomentado la ley de la prevención y la sanción contra el acoso sexual, el aumento de la cuota de la participación de la mujer en la política, la ley contra el hostigamiento de la mujer. Entonces, nosotros efectivamente apoyamos a que haya una paridad entre hombres y mujeres. Quizás hay algunas discrepancias, ¿no?, en el tema del enfoque de género por las lecturas de corte muy, muy subidas de tono para los niños, pero eso es cosa que se puede mejorar en el camino. El fondo es que nos respetemos entre hombres y mujeres y no haya violencia en la casa. Bueno, interesantísimo el debate. Ustedes han escuchado, tienen que sacar sus propias conclusiones, pero sí, lo claro es que necesitamos medidas urgentes ante lo que ya es, efectivamente, usando tus palabras, Lucía, una emergencia nacional. 161 feminicidios y ni siquiera ha acabado el año. Muchas gracias nuevamente. Repito, nombres y los partidos. Rocío Silva, candidata del Frente Amplio con el número 2. Valeria Mesarina, candidata del APRA con el número 9. Lucía Alvites, candidata de Juntos por el Perú con el número 14. Ustedes la han escuchado, se nos fue el tiempo en Quién Tiene la Razón, pero no se vayan porque ya viene Tatiana Alemán con las claves del día.